¿Vale la pena una cuenta de ahorro? ¿Un casino es una opción para hacer dinero? ¿Puedo ganar decenas de miles de dólares en una semana? Esas son algunas de las dudas que hemos recibido en nuestras redes sociales en los últimos días y hoy les daremos salida. Es día de preguntas y respuestas en Tu Dinero Cuenta. Comenzamos. Me preguntan por Facebook, ¿una cuenta de ahorro es recomendable aunque los intereses que paga sean tan bajos? Excelente pregunta, porque todos queremos ahorrar y ver crecer nuestros ahorros, pero en promedio los bancos en Estados Unidos están dando 0.13% de interés al dinero que les confiamos. Ejemplo, si guardamos $1,000 en el banco y no los tocamos durante un año, nos darán de regreso la maravillosa cantidad de $13. Sigue siendo mejor que bajo el colchón, pero no deja de ser casi nada. Aún así, si no tienes una cuenta de ahorro, ábrela lo antes posible. Es un gran mecanismo de control y te ayuda a ser disciplinado. La idea es tener dos cuentas, una donde recibes tus pagos y otra donde ahorras. Cada quincena hay que enviar una cantidad fija a la de ahorro. Así no mezclas dinero y tus ahorros crecen gracias a ti y no al banco. Siguiente pregunta, esta llegó por Instagram. ¿Ir a un casino es una opción válida para hacer dinero? Mira, las probabilidades están en tu contra. Para ir a un casino debes aceptar la idea de que perderás dinero y definir de inicio cuánto estás dispuesto a perder. Digamos que es como comprar un boleto para un espectáculo al que vas a divertirte, aunque para mí perder dinero nunca ha sido divertido. ¿Puedes ganar? A veces sí. Tu mejor posibilidad está en los juegos de mesa como el blackjack o los dados. Ahora, si de casualidad ganas y es más de lo que te daría el mercado, es decir, arriba del 10%, retírate. Sal de ahí, nada de que ay, ando de suerte y te quedas a gastar lo ganado. En redes hablan de alguien que puede hacerme ganar decenas de miles de dólares en una semana. ¿Esto podría ser cierto? Me ha tocado leer esos comentarios y supuestas recomendaciones, por ejemplo, en YouTube. Agradezco la pregunta porque puede evitar que muchos caigan en una estafa y esta huele a millas de distancia. Recuerda que el dinero fácil y rápido simplemente no existe. Ahí le dejamos por hoy. Cualquier pregunta es válida y su respuesta puede interesar a otros. Dudas y comentarios los recibo en mi cuenta @JavierVegaU y en el hashtag que aparece en pantalla. Todo se vale porque aquí y solo aquí tu dinero cuenta.